Hey, ¿qué tal, gente? ¿Estáis? Soy MrKrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en los vídeos de Fall Guys. Hoy, gente, estamos por aquí en directo, estamos grabando la victoria 7300 y nada, estamos por aquí con todo el chat, así que ahí está todo el mundo saludando en el vídeo de hoy, que hacía tiempo que no lo hacía esto. Y nada, como ya sabéis, pues hago muchos directos por Twitch, donde podéis ver estos vídeos antes de YouTube, así que podéis seguirme por ahí también. Y nada, gente, si os gusta el vídeo, dejad un like, suscribiros al canal y vamos a por la victoria 7300. Vamos a jugar. Vale, en la pirindola. Hemos entrado con 37 personas de partida. En plan, si gano esta partida, va a durar el vídeo 2 minutos. O sea, va a haber 2 rondas de partida. Vale. Derecha. Vale. Ok, buen empujón este. No sé si paso, ¿eh? Uf, si paso de milagro. Pensaba que no pasaba. Ok. Esto por aquí. ¿Doble golpe? Ay, casi. Bueno, me ha dado doble, pero no me ha empujado. El segundo me ha empujado muy poco. Vale. Una prueba que es súper divertida de jugar. De locos, tío. Qué guapo. Qué divertido. Qué divertida jugar esta prueba, tío. Básicamente es quedarse aquí y ya está. Y ya estaría. No hay que hacer nada más. Es increíble esta partida, esta prueba. Lo que no entiendo es una cosa. Me quitan del juego pruebas porque están bugueadas, como, yo qué sé, como Exanillo, o como Despiste en la pista, o como las carreras espaciales nuevas, o circuito de velocidad. O sea, me quitan todo eso, pero no quitan esta, que lleva 4 meses con el bug que siempre es esta casilla. O sea, me están diciendo, ¿qué cojones, tío? No sé, tío. O sea, quitan todas las pruebas y esta no la quitan. Ay, Dios mío. En fin. ¿Es un bug? Bueno, sí, supongo que sí. 2 meses, creo. Yo creo que más, ¿eh? ¿De 2 meses? Sí, sí, 100% más de 2 meses. Sí, la temporada nueva salió hace 1 mes y medio casi. Y esto es de hace... desde que salió Fall Guys gratis, casi. Vale, a ver. Siguiente, Club del Salto. Creo que va a haber una prueba más, porque aquí vamos a acabar 11. Eliminados 8. ¿Cuántos éramos? ¿Lo sabéis? En total. No lo sé, no tengo ni idea. ¿Alguien sabe cuántos somos en la partida ahora mismo? Eran 17. Hostia, en serio, vamos a acabar 9. Es que va a tocar Hexagonia otra vez. Me lo voy a venir. Éramos 20. Hombre, 20 menos 8, 12. Está guay. Y si después toca un machacabotones o algo así, vamos, me renta que flipas. Ojalá, sinceramente. Machacabotones de 12. Y luego de 6. Es más probable que no toque Hexagonia de 6. Puede ser que toque un templo, una montaña o algo así. Un rodado, no sé. Uno muerto. 2 muertos. Vale. Faltan 2. Ok. Vale, listo. Perfecto, pues vamos allá. Somos 12. Por favor, un machacabotones, tío. Sería muy god. Un machacabotones, por favor. No sé qué he dicho. Machabotones. Machacabotones, por favor. Por favor, por favor. Estaría muy guapo. Sería final de 6, tío. Ah, bueno, está bien. Not bad. No nos podemos quejar. O sea, realmente es casi lo mismo que un machacabotones. Van a morir de las 12 personas que somos, van a morir 6 mínimo. Sí, o sea que la mitad de gente muere siempre en esta prueba. Mínimo. Puede ganar si mueren todos. Lo dudo, pero bueno, puede pasar también. ¿Quién sabe? Si muere la mitad de gente allá, al fondo, donde estoy indicando, allá, si ahí han muerto ya bastantes, puede ser que termine en esta prueba.
Vamos a ir descontando gente mientras vayan muriendo. Uno menos. 11, 10. Joder, pues empezamos bien, ¿eh? Realmente. ¿9? ¿Qué coño? Somos 9 ya. Vale. Somos 9, ¿eh? Bastante loco eso. Ok. Hombre, si quedamos 9, pueden morir muy fácilmente 3 personas luego en los... en los palos. Aquí pueden morir 3 personas fácil, aquí. Este mapa es muy god. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Este mapa es muy tocho. Somos 8. Bastante loco, ¿eh? Que seamos 8, la verdad. Aquí van a morir, yo creo que 2 o 3 mínimo. Uy, uy. Me engancha el palo. Uno menos ahí, ¿eh? 7. Y no mueren, no mueren más. No. A ver si puedo agarrar a alguien aquí, ¿eh? No muere nadie. Ese tío ha rompido todo. Vale. Esto por aquí. Bueno. Creo que somos... no he visto si ha muerto alguien más. Somos 8, ¿no? Sí, somos 8. Si tenemos suerte, se muere alguien solo saltando las casillas esas de ahí. Podría pasar, ¿eh? Fácilmente. Que muera alguien aquí porque lo que salta. A ver. ¿Alguien se la juega o no se la juega a nadie? Se la juega a nadie, tío. Bueno, casi muero yo solo, ¿sabes? Esto por aquí. Perfecto. No sé si ha muerto alguien más, la verdad. Somos 5, 6. 6, la mitad. 10. Final de 6, te lo juro, como toque. Hexagonía de 6 personas. Voy a hablar con Epic Games, en plan 100% por WhatsApp. O sea, le voy a mandar un WhatsApp y le voy a decir: oye, el juego está hecho una puta mierda. Vamos a arreglarlo, por favor. Nah, o sea, le voy a mandar un WhatsApp a Epic. En plan, le voy a decir que el juego está hecho una puta basura. En plan, bueno, ahora se lo envío. O sea, es que literalmente le voy a enviar un WhatsApp a Epic Games. ¿Cómo puede tocar hexagonía de 6, tío? Estoy hasta la polla, tío. Es que fue basura, coño. O sea, no solamente hay que jugar hexagonía todo el rato, sino que hay que jugar hexagonía acostumbrado dándose a las nuevas mecánicas que han puesto, que son una basura, ¿sabes? Dios santo, tío, qué horror. Me va a dar algo jugando este juego, ¿eh? Lo malo sabéis que es de esta partida. Lo malo de esta partida es que somos 6 personas. ¿Qué significa que seamos 6 personas? Básicamente significa que la partida va a terminar en la última capa, todo el mundo. Porque somos tan poca gente que no puedo quedarme suficientes baldosas arriba para que la gente se caiga. ¿Sabéis? Voy a cortarle esto a este tío. Podríamos hacer una cosa. No. Qué putada. ¿Qué hay que hacer aquí en esta partida? A ver, contarme. Hay que dividir esto de aquí y tirar a este. ¿Lo hemos tirado? No lo hemos tirado. Bueno. Lo que decía antes, básicamente. Es buena, ¿eh? ¡Ojo! Vale, no puede pasar ese tío. Me la ha dividido. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Lo malo es que son muy pocos abajo. Es que es lo malo. Que aunque tenga tantas casillas, da igual. O sea, voy a acabar cayendo. Y van saltando. No van corriendo los de abajo. Vale, uno muerto.
En cuanto vea una zona guapa, me tiro. Saca yo ese también. Vale, ese va con ese. Ah, vale, que quedaba otro por ahí todavía. Ok. Vale, este tío. Ya le estoy viendo las intenciones a este tío. Vete para el otro lado, bro. Me está jodiendo bastante. En serio, o sea, tío, me estás vacilando, bro. Hostia puta, tío. Es que esta partida creo que define el juego ahora mismo, actualmente. Vaya puta mierda. Me da puto asco esta victoria, 7300, tío. O sea, yo corriendo con un tío con dos victorias en Fall Guys, en hexagonía, y ya está. En plan, rollo, esa es la definición de Fall Guys ahora mismo. Pues nada, victoria 7300. Estoy muy triste, tío. O sea, rollo, he ganado y estoy triste. Voy a mandarles un audio. Hola, buenas. Mira, quería deciros algo y que lo pasaseis a Fall Guys o algo, porque creo que debería cambiar esto 100%. En plan, hoy ya está jugando Auronplay, Juan Guarnizo y tal, y son gente que juega literalmente una vez al mes y se han dado cuenta de que no hay casi mapas en el juego. Yo he estado jugando toda la tarde y solo he jugado la final de hexagonía. He estado 3 horas y solo he jugado una final. Y de mapas no toca variedad, o sea, toca todo el rato lo mismo. Por favor, si podéis decir algo a Fall Guys o, no sé, cualquier cosa, por favor, en plan, hacedlo. Quiero llorar en directo, en plan, es asqueroso. Ya está, perfecto.